Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez. Estamos en el curso de Fundamentos de Programación con ASP.NET MVC5 y Lenguaje de Programación C Sharp, nivel básico, que sigues a través de www.video-tutoriales.net. Bien, Cibernauta, entonces habíamos dicho de que en este video íbamos a comenzar a revisar, hacer una introducción a lo que es los HTML helpers, aunque ya lo vimos en videos previos, ¿ok? En cuanto a lo que corresponde a el controlador y la vista, vamos a verlo acá de una manera un poquito más formal y vamos a comenzar con el HTML encode. Para ello vamos a cerrar todas estas pestañas que tenemos acá del proyecto de tiendas. Ok, nos vamos al Solution Explorer y nos vamos a crear un nuevo proyecto dentro de nuestra solución. Add New Project y vamos a llamarlo Intro HTML Helpers. Le damos OK. Escogemos que es tipo MVC. Esperamos que se cree el proyecto. Y aquí tenemos. Queda entonces como el primero en la lista de proyectos que ya tenemos. Muy bien, entonces acá vamos a hacer como en el proyecto MVC5.4, donde comenzamos con la parte de Razor y vamos a ver una introducción al HTML Helpers que vamos luego a ir puliendo poco a poco. Entre este video número 30 y el 31 vamos a ver unas instrucciones y luego poco a poco vamos a ir profundizando en lo que es esta esencial herramienta en el desarrollo de las aplicaciones MVC5. Muy bien, antes que todo vamos a añadir un controlador. Controlador vacío, que vamos a llamar principal. Y obviamente él nos va a crear aquí lo mínimo que es un action result llamando a index y el return view. Bueno, entonces vámonos aquí. Él ya nos ha debido crear acá la carpeta principal y nos creamos la vista index. Aquí lo tenemos. Index. Entonces tenemos nuestras instrucciones acá. Nuestro título, aquí donde dice index podemos cambiarlo por introducción a HTML helpers. Muy bien, entonces, como ya sabrás de proyectos pasados, con el HTML helpers es un código que podemos utilizar en la zona de la vista, es decir, en el index CSHTML, para enviar algunos mensajes. ¿Ok? Recuérdate, esto te lo recalco nuevamente, que en MVC5 no existe una salida HTML como tal, sino de ella se encarga precisamente el modelo vista controlador. En la vista es donde vemos entonces el resultado. Entonces, por ello, si queremos colocar un simple mensaje hola mundo, pero utilizando los HTML helpers, simplemente tendríamos que colocar un arroba, luego le colocamos un HTML, ok, y luego vamos a llamar a encode. A encode le vamos a pasar una instrucción que va a ser simplemente acá hola mundo
usando HTML helpers. Guardamos y vamos a visualizar. Tenemos que esperar que cargue el Internet Information Services. Entonces esperamos acá la carga y nota que nos sale nuestro menú de aplicación, que siempre nos sale. Nos sale el H2, introducción HTML helpers, y nos sale el encode. Aquí tenemos lo del index, el viewback title, ok, que es el código Razor. Entonces de esta manera nosotros podemos utilizar los HTML helpers. Si vemos aquí el código fuente, ver código fuente, nos vamos a dar cuenta de que acá simplemente tiene un H2 y un hola mundo usando HTML helpers. Ok, ya luego esto es la plantilla que tiene directamente el ASP.NET MVC5. Ok, pero simplemente vemos un H2 que es una etiqueta HTML y vemos un hola mundo directamente. O sea, quiere decir que él interpreta esto como una instrucción, como que lo estuviéramos imprimiendo. Acá le colocamos el punto y coma, que no va, disculpa, control S. Y si queremos agregar otra instrucción, ¿verdad?, seguimos utilizando el HTML encode y veamos otra línea. Usando encode, guardamos, vamos a ejecutar. Ahora se ejecutará más rápido. Nota que sale la palabra línea con unos caracteres extraños acá, ¿no?, que es precisamente lo que corresponde al acento, la I con acento, así lo interpreta, pero sale una a continuación de la otra. Entonces, como aquí estamos trabajando con HTML helpers y con HTML a la vez, entonces podemos colocar un br aquí, intermedio, y por los momentos quitarle acá el acento a la palabra línea. Vamos nuevamente a ejecutar y ahora sí debería salir una debajo de la otra por el br, otra línea usando encode. Entonces ve cómo se junta allí el código, ¿ok? Ahora nosotros podemos utilizar también el controlador para enviar mensajes por una variable a la vista. ¿Ok? Suponte que estamos acá en el controlador. Epa. Aquí. Y queremos asignar a ViewData. Queremos asignarle un valor variable. Y le colocamos acá como valor curso de ASP.NET MVC5. Le damos guardar. Y si queremos accesar por medio del HTML encode el valor de la variable, entonces utilizaríamos acá lo siguiente. Quitaríamos este mensaje de acá adentro
y colocaríamos simplemente ViewData corchete corchete el valor de la variable. Variable. Entonces se va a ir al controlador y va a imprimir el valor que tenemos en esa variable. Vamos a ver el resultado. Y ahí tenemos curso de ASP.NET MVC5. Aquí otra vez volví a cometer el errorcito del punto y coma. Okay, pero esto se solventa. Guardamos, nos vamos, y de esa manera tenemos una comunicación entre el controlador, una variable que definimos en el controlador, y la estamos viendo en la vista, que es nuestro index, que es precisamente el valor de dicha variable, que es curso de ASP.NET MVC5. En el próximo video vamos a continuar con otras características de Encode y otras características nuevas que vamos a examinar de los HTML Helpers. Te mando un abrazo y nos vemos en el video número 31 de esta serie. Hasta entonces.